Hola, bona vesprada. Estem ací en l'hotel RH Vairera en Spa de la platja de Gandia. El que acaba de fer és el que m'acaba d'ensenyar en la llengua de signes. Voldria tindre un detall, no?, amb les persones que ens acompanyen, perquè anem a centrar-nos per a parlar de la trajectòria, la situació actual, la reivindicació des de l'Associació de Persones Sordes de Gandia, a Pesorga. Són ja més de 25 anys treballant per aconseguir el que necessiten. I això que tinc ací a les mans és un clauer, és el símbol de Pesorga, que identifica ese llenguatge, la llengua de signes. Els presento ja a les persones que m'acompanyen. Miguel Ángel Cuevas, educador social de Pesorga. Miguel Ángel, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, salude. Encantada. Acabem d'escoltar a la intèrpret de llengua de signes. Ella és Marta Matías. Marta, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, i com a president de Pesorga també s'acompanya Juan José Signes. Juan José, buenas tardes, bona vesprada. Hola, buenas tardes. Bueno, la primera pregunta, per allò del tema d'actualitat, jo ja sé la pregunta i entre tots m'ho valoreu. Esta mateixa setmana s'ha donat a conèixer des de l'Ajuntament de Gandia la incorporació del Servei d'Assistència de Videointerpretació en Llengua de Signes a les seues oficines d'atenció al públic. Jo suposo que una molt bona notícia i abans que haver arribat, no? Comenteu-nos. Pues bueno, es un tema interesante para las personas sordas porque tenemos derecho de la adaptación, ¿no? Entonces el ese visual, que es como lo conocemos, al ser público, pues también nos da un poco de recursos para poder hacer el padrón, para solicitar información o cambiar, por ejemplo, el domicilio. Pues bueno, simplemente pues le solicitas a CENSE y necesitan unos requisitos, ¿no? Entonces, la comunicación era muy difícil antes con las personas que trabajaban ahí, no podíamos hablar con ellos, era una barrera de accesibilidad increíble y claro, con esto es una forma de romper esta barrera de accesibilidad. Claro, ahí hay una persona, nosotros nos podemos sentar, podemos colaborar con ellos y es muy positivo porque nos apoyan, claro, es un paso adelante para nosotros. Entonces, pues esperamos que poco a poco pues podamos normalizarlo y que podamos usarlo las personas sordas. Y gracias, pues, porque esto significa mucho para nosotros. Bueno, siguiendo con el tema de José Juan, es un punto muy positivo porque yo creo que, aparte de romper barreras, también es una forma pues nueva para nosotros, una experiencia nueva, ¿no? A partir de ahora difundiremos los horarios, que son los miércoles de 9 a 2... y así pues las personas sordas pueden ir, pero claro, primero tenemos que coger cita. Ah. El servicio, nosotros estamos encantados, la verdad. Perfecto, el que acaba de dir, acaben de dir els nostres convidats, ese servei s'ofereix dimecres de 9 a 14 hores amb cita prèvia i ja està disponible des del passat dimecres, dia 26. Una cosa, parlem en tot moment de persones sordes. Sordomudos té una connotació pejorativa? Sí, es un poco peyorativo, porque mudos nosotros no somos, realmente nosotros podemos hablar. Que seamos sordos no significa que nos podamos hablar, nosotros podemos hablar, tenemos una historia también, nos han enseñado, nos han enseñado a hablar, entonces nosotros podemos hablar perfectamente. No, es un problema pues el concepto sordo-mudo, porque antes sí se utilizaba, pero ahora realmente nosotros no lo utilizamos, es como que nos daña mucho, nos sentimos de forma discriminada, porque nosotros somos personas sordas y pedimos que se diga así, que sea personas sordas, por eso tenemos una asociación de personas sordas y ya está. Así es, Asociación de Personas Sordas, Apesorga, decía yo al principio, más de 25 años exactamente, ¿cuándo se constituye como tal Apesorga? Pues en el año 1993, hasta ahora, unos 28, 29 años casi. Y seguimos funcionando, seguimos trabajando, tenemos actividades, tenemos un montón de cosas, de excursiones, de cultura, pues charlas, conferencias. Hay muchas cosas interesantes y las personas pues se apuntan muchísimo, la verdad. Ajá. Además nosotros dentro pues también tenemos un apartado de
para los servicios, ¿no? Para mí, por ejemplo, para educador social, también tenemos este apartado de mediador, porque claro, las personas sordas con niños, personas mayores, es una situación pues complicada, entonces requiere mucho trabajo de adaptación. Y entonces pues nosotros nos dedicamos a adaptar, pues no sé, muchas cosas de la vida cotidiana de las personas sordas, pues nosotros, por ejemplo, les ayudamos. Tema económico también, para que tengan un poquito de mejor de calidad de vida. Ajá. Es un servicio muy interesante y muy importante, porque claro, nosotros son 25 años trabajando y con movimiento, entonces hay muchísimos sordos aquí que requieren nuestros servicios, porque nosotros también llevamos pues la zona, ¿no? Vienen muchas personas de fuera. Sí. A nuestra asociación. Mm. Bueno, es un servicio de comarcal el que se presta, evidentemente, y hablando de esa cantidad de servicios que prestáis, todo ese trabajo, eso está reconocido a través de varios sellos de calidad, varios reconocimientos, reconocida como entidad de utilidad pública en el 2011, sello de calidad en el 2021, el certificado de gestión ISO. Supongo que bienvenidos a esos reconocimientos porque avala el trabajo bien hecho, ¿no? Sí, claro, es maravilloso. A nosotros significa pues que hacemos bien nuestro trabajo y que nos lo reconocen, que hay transparencia, que todas las subvenciones que nosotros recibimos, todo lo que nosotros recibimos, lo tenemos pues demostrado, somos muy transparentes. Entonces, claro, nosotros lo que tenemos, el objetivo que tenemos es trabajar por una mejor calidad, para unos recursos, para poder mejorar nosotros dentro. No sé, para nosotros, por ejemplo, el año pasado nos dieron el sello de calidad y por fin lo hemos conseguido, porque hemos trabajado muchísimo para conseguirlo, hemos trabajado muy duro. Te pedían muchas cosas y bueno, al final estoy muy contento de haberlo logrado, porque esto significa que próximamente pues vamos a recibir más cosas, ¿no? Vamos a poder tener apoyo de muchas entidades, entonces es muy importante. Muy sí. Importante la transparencia también. Actualmente ya habéis nombrado algunos de los trabajos que realizáis, ¿no? De las líneas de trabajo de APESORGA, pero exactamente qué servicios y qué actividades desarrolláis a lo largo de todo el año, que prestáis a todas las personas, que luego lo aclararemos, no solo a las personas sordas. Comentarnos. Pues, a ver, dentro de la asociación tenemos varias actividades, nos reunimos, nosotros pues para estar más a gusto, ¿no? Es una asociación donde podemos ir, sí, tenemos varias situaciones y la situación del COVID la verdad es que nos ha agravado mucho y Consellería también pide muchas cosas. Nosotros estamos intentando pues a ver si podemos mejorar, contratar un intérprete de lengua de signos para poder tener una mayor calidad, pero bueno. Bueno, y siguiendo con el tema de José Juan, nosotros actividades que hacemos, pues, por ejemplo, lo que te he explicado ya, ¿no? Conferencias, charlas, pues, por ejemplo, actividades son públicas, hacemos conferencias interesantes. Nosotros, por ejemplo, lo gestionamos todo, llamamos a un intérprete para que nos pueda adaptar toda la información y todos los sordos, pues, participan. Por ejemplo, estáis todos invitados que podéis participar, no es exclusivamente para personas sordas. Nosotros llevamos intérprete. Yo, por ejemplo, hago muchas excursiones de viajes. Nosotros invitamos a todo el mundo, no solo invitamos a los sordos a participar. Siempre es importante que podamos participar todos. Nosotros dentro de la asociación tenemos como dos partes de sordos, ¿no? Unos que son las personas sordas, que son socios colaboradores, ¿no? Que pagan una cuota, y luego tenemos otro tipo de socio que simplemente es para darnos apoyo, que no es necesario que aporten ninguna cuota y que simplemente es para apoyarnos. Y bueno, os puedo decir que estáis invitados a participar siempre que vosotros queráis. Cualquier actividad que nosotros hagamos, tenéis las puertas abiertas. Bueno, pues evidentemente es aprovechar en redes sociales, os podemos encontrar como APESORGA, estáis en Gandía. En todas esas líneas de trabajo, yo no sé si es cierto que el servicio de mediación social es fundamental en APESORGA. Sí, a ver, yo soy el trabajador social, el educador social, y empecé hace 18 años y sigo trabajando con ellos, este año 19, y bueno, pues doy gracias porque
ya te digo, nosotros, gracias al Ayuntamiento de Gandía, puedo seguir trabajando con ellos año tras año, tenemos una colaboración con ellos y es muy importante esto. Nosotros, claro, vienen muchas personas sordas por situaciones familiares, niños, personas mayores. Es muy, muy importante porque son cosas necesarias y es muy importante que sigamos unidos. Porque, claro, una persona sorda necesita una calidad de vida y sin un educador social sería como volver hacia atrás. El servicio de educador social, por ejemplo, da una calidad importante. Hay muchas personas pues, que me ven a mí, ven cómo trabajo, cómo les presento todos los proyectos. Pues trabajo pues, para la economía también la controlo yo, todo. Entonces, es muy importante, no sé, hacemos muchas cosas y yo creo que espero no, que no nos cancelen nunca, la verdad. Tenemos sí. certificados, estamos haciendo públicos. Tenemos, como hemos dicho, el sello de calidad, que nos lo dieron el año pasado. Esto significa pues, que poco a poco hay cositas que hacen que la asociación pues, tenga mejoras. Entonces el punto de vista ha cambiado mucho y no solo es aquí, como he dicho, alrededor de Gandía también vienen muchos pueblos. Uh-huh. Y esperamos que en un futuro pues, podamos ayudarnos con otros pueblos, pues, no sé, tener contacto con ellos para ver si pues, podemos tener un poco de ayuda y no solo abastecer a Gandía, sino también la comarca. Hablamos de, todavía estamos en pandemia, de hecho, por eso estamos con la mascarilla correspondiente, cumpliendo las medidas que marcan las autoridades sanitarias. Los medios de comunicación durante esta pandemia siempre hemos hablado de ciertos colectivos de personas que han tenido unos efectos mayores. Las personas sordas, ¿cómo les ha afectado este tiempo de pandemia? ¿Cómo les ha afectado o cómo les está afectando? Pues mira, muchísimas cosas. Por ejemplo, la mascarilla impide también pues, que nosotros podamos tener accesibilidad, ¿no? Que no nos podemos ver. Cuando vamos a un sitio público no podemos leer los labios, tiene que ser por escrito. Además, por ejemplo, con la mascarilla pues, siempre es lo que te digo, tenemos que escribir, entonces es muy lento. Claro, yo no oigo. Y las personas oyentes no saben lengua de signos y no tenemos intérprete. Entonces, claro, yo voy y me siento un poco desorientado. Yo lo he sufrido mucho, la verdad. Pero bueno, intentamos que, por ejemplo, con el LS visual, pues poco a poco podamos mejorar y poco a poco pues, podamos conseguir un intérprete, que es lo que necesitamos las personas sordas. Y como digo, no solo en Gandía, sino en la comarca. Porque nosotros estábamos hablando y queremos saber si pedimos a la consellería y nos aprueban porque necesitamos un intérprete ahora mismo. Es muy urgente. Tenemos mucho problema y necesitamos romper estas barreras. Porque si no está, yo no puedo hacer nada. Además, FESOR pues no nos ayuda, las federaciones no ayudan nada. Entonces, pues claro, la comunicación al final es muy pésima y no podemos hacerlo. Además, continuando con el tema de José Juan, nosotros sin mascarillas, por ejemplo, ya era difícil, ¿no? Porque siempre nos tenemos que adaptar, pero además, si le añades la mascarilla, para nosotros es imposible, es el doble de trabajo. Aparte de escribir, porque hay personas, por ejemplo, que con la mascarilla pues no pueden, y hay otras personas que han conseguido pues sensibilizar, ¿no? Y entonces se dan cuenta y pues intentan adaptarse un poquito o lo tienen en cuenta porque tienen el sentimiento pues de que no pueden comunicarse con nosotros. Es un poquito de abrir nuestras mentes y sensibilizarnos un poco. A ver si pues poco a poco pues, conseguimos mejorar esta situación. Ahora profundizaremos, ¿no? Para que quede bien claro esa reivindicación en cuanto a un intérprete de lengua de signos con esa financiación pública. Pero me ha llamado la atención, presidente de APESORGA, que la federación no a través de la federación no se puede gestionar esa demanda, esa necesidad. A ver, nosotros estábamos con ellos y nos hemos salido porque bueno, eran muchos problemas de recursos, sí. Contratos, convenios, y claro, nosotros no entendíamos un poco consellería y todo esto pues,
como no sé, no entendíamos mucho, ¿no? Entonces a nosotros no nos da seguridad, no nos daba nada positivo. Entonces nosotros decidimos salirnos y ya está, y seguir nuestro camino y ya está. Porque, claro, nosotros hemos luchado mucho, hemos intentado conseguir muchas cosas, estamos luchando a ver si Consellería por fin nos puede traer un intérprete de lengua de signos a la SAFOR, no solo a Gandía, porque tenemos derecho como personas sordas y muchas personas sordas vienen aquí a Gandía a utilizar nuestros servicios. Entonces, con el juzgado, son muchas cosas, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos romper estas barreras porque esta federación, como he dicho, no nos aporta nada. Y bueno, nosotros lo que necesitamos es esto, ¿no? Al final, gracias a que tenemos al mediador social, pues Consellería estamos llevando proyectos, a ver si conseguimos al final, pues esto, ¿no? Una indemnización y paso a paso luchar para conseguir intérprete. Yo me gustaría dirigirme, con vuestro permiso, a Marta, que sin ella no sería posible esta entrevista, esta charla. Es decir, que estamos demostrando el pilar fundamental que es como profesional, en este caso Marta. Supongo que da, no sé si decir rabia, decepción, se ve como una injusticia el hecho de que no se ayude a que asociaciones como APESORGA cuenten de forma profesional y reglada con intérpretes de lengua de signos. Tú como profesional, ¿cómo lo valoras? Pues yo, sinceramente, pues lo mismo que dicen mis compañeros, que sin intérprete de lengua de signos las personas sordas van a seguir teniendo barreras comunicativas y la vida de estas personas no es igual que, por ejemplo, la mía, que soy oyente. Yo voy a un... da igual, donde sea, un sitio público, yo voy y no tengo problema. Pero cuando se encuentran las personas sordas que van y no pueden, las personas oyentes que no conocen la lengua de signos, se ponen nerviosos y no saben ya. ¿Escribo? ¿Hablo? ¿Qué hago? Entonces yo creo que es un derecho muy importante y fundamental, que debería de estar por ley obligado a que todas las personas tengamos los mismos derechos. Así es. Y no de forma voluntaria, como es este caso de Marta, que se depende de la voluntad, ¿no?, de los profesionales como Marta, a quien yo supongo que, además de APESORGA, nosotros agradecemos que esté aquí con nosotros para hacer posible esta entrevista. Comentábamos antes lo complicado que ha sido para las personas sordas, todavía más la pandemia, pero que quede bien claro que una vez finalizada la pandemia, cuando el contexto de la pandemia lo permita, APESORGA va a retomar de nuevo esos cursos, ¿no?, de formación de lengua de signos. Y comentaros vosotros, todas aquellas personas, no solo las personas sordas, porque siempre es un recurso añadido, ¿no? Está abierto a todas las personas. Claro. Claro, yo, bueno, por ejemplo, todos los años me llaman, ¿no?, para hacer cursos de lengua de signos porque están interesados. Mira, es que yo ahora pues estoy en una situación que no puedo con la mascarilla, no sé cómo os voy a enseñar, la calidad de la formación no va a ser igual. Esperemos un poco a que pase la pandemia y que podamos quitarnos las mascarillas y así pues podemos volver a empezar estos cursos en un aula, sin mascarillas. Y bueno, estoy deseando a ver si pronto puede ser esto y no os preocupéis que se avisará para poder apuntarse y espero, a ver, no sé, más de 20 personas me han llamado para, porque tienen ganas de aprender la lengua de signos, porque quieren un curso, pero es lo que te digo, la lengua de signos con mascarilla es un poco difícil, pero es muy positivo que quieran esto. Bueno, yo acabo de comprobar que para decir hola, buenas tardes, he tenido que repetirlo varias veces, para no parar entre un movimiento u otro. Es práctica, supongo. Sí, es práctica, claro, mucha práctica, igual que el inglés, por ejemplo, ¿no? Sí. Es falta de costumbre. Si creces con la lengua de signos, pues no se hace tan difícil, pero igual que todos los países. También la lengua de signos es muy rica y es una lengua natural, que es el inglés, por ejemplo. Mucha gente lo aprende, la lengua de signos no, porque también es muy diferente, ¿no? Se hace con las manos, la expresión, pero además es muy bonita la lengua, ¿eh? Marta, ¿es bonita la lengua? Sí, es muy bonita. Y en tu caso, ¿por qué aprendiste la lengua de signos? Pues yo estaba...
estudiando hace años y teníamos una asignatura que era comunicación alternativa. Ahí dimos un poquito de lengua de signos y me enamoró. Entonces decidí apuntarme y hasta ahora. Perfecto. Y bueno, yo también quiero decir que, bueno, Marta, aparte de que es una persona muy buena, es una profesional maravillosa y también pues muy buena persona, muy buena intérprete. Y su situación ahí, bueno, es buenísima ella, es una profesional increíble. Y yo siempre le doy las gracias y la enhorabuena. Bueno, pues durante la charla hemos ido viendo en pantalla las formas de contacto con Apesorga. Lo dicho, estáis en Facebook, se os puede encontrar como Apesorga, en Twitter como el nombre del perfil es Apesorga93, lo tengo aquí escrito. Estáis ubicados en la sede de la asociación en Gandía, en la calle Cabanillas número 18, el mail, teléfono aparece en pantalla. Ponemos ya el punto final, José Juan, Miguel Ángel, Marta, muchísimas gracias por acompañarnos, por poner al día las reivindicaciones de las personas sordas, con esta excusa, podríamos decirlo, de esta puesta en marcha de ese nuevo servicio de asistencia por parte del Ayuntamiento de Gandía. Recordemos, se ofrece los miércoles de 9 a 14 horas, con cita previa y ya está disponible. Lo dicho, muchísimas gracias. Aquí tenéis vuestra casa cuando necesitéis cualquier tipo de difusión y seguimos hablando. Gracias. Gracias. Posemos antes ya el punt i final a este temps de magazine Apesorga, Associació de Persones Sordes de Gandia, ha estat la protagonista, aquesta entitat que darrere hi ha moltes persones que continuen treballant, 28 anys treballant i continuaran per a millorar encara pues aquests serveis, aquesta assistència per part d'administracions públiques i també prendre un poc de consciència social entre tota la ciutadania d'aquestes necessitats. Posem el punt i final. Gràcies per estar ahí i si tenen ganes de més ja saben on trobar-nos, així, en Telesafor.